Dios, que estás vivo. Un momento, te sacaré de ahí. ¡Ah! Esperemos que aún funcione. ¡Ah! Apártate. Se me había olvidado lo brutal que era. Toma la pistola antigravedad. Tú sabes cómo usarla mejor. No te encontraba y estaba... Ya lo sé, no debería haberme preocupado. Deberíamos continuar. Seguro que la Alianza sigue buscándonos. Me ha parecido ir a Vortigaunts. Puede que sigan por ahí. Aún queda para llegar a donde está papá. No estaría mal una ayuda extra. ¿Estás bien? Es como en el comienzo, otra vez. Espero que no haya más. ¡La ciudadela! ¿Pero qué narices pasa? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Tormenta! ¡Mira! ¡El puente! ¿Estás bien? Es como en el comienzo, otra vez. Espero que no haya más.
No me extrañaría que fuese un refugio rebelde. Esto no es seguro. Comunicación. Veamos si puedo hablar con papá. El doctor Kleiner y papá están en un viejo silo de misiles. Espero que sigan usando esta frecuencia. Intentan lanzar un... ¡Ah, ya está! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Si pudiera... A ver si puedo arreglarlo. ¡Vaya follón! Nos va a costar un rato. Oye, si tienes la más remota idea de cómo arreglarlo, no te cortes. No sé qué he hecho, pero funciona. Hora de llamar. White Forest, White Forest, aquí Alex Vance, ¿me oís? White Forest, contestad. White Forest, ¿estáis ahí? Alex, Dios mío, ¿eres tú de verdad? Sí, también está Gordon. Estamos bien, escapamos de Ciudad 17. Alex, gracias a Dios, casi no puedo creerlo. Tranquilo, papá, estamos bien. Pero algo extraño le pasa a la Ciudadela. Oh, sí, supervisamos la situación. Han concentrado la descarga de la fusión en una coherente de energía de portales. Es la Alianza. Intenten abrir otro portal. Sí, eso que veis es el nacimiento de un superportal. Si alcanza su plena potencia... Es como la guerra de las 7 horas. Solo que esta vez serán 7 minutos. Mío. Gordon. ¿Y si es por eso por lo que enviaban tantos datos de la Ciudadela? Entonces... ¿Datos? ¿De la Ciudadela? En la sala de control. Codificaban una pila de datos directamente en la secuencia de destrucción del núcleo. ¡Manson! ¿Lo has oído? El código del portal de la Alianza, seguro. Sí, sí. No estoy sordo. Me descargué hasta el último bit. No nos han dejado en paz desde entonces. Pues claro, porque, ¿sabes, Kleiner? Es el eje central de sus planes. Bueno, lo sé. No he dicho que no. Un punto de la secuencia
deben haber contactado con el otro lado. Lo que llevas ahí, querida, es el código de contacto específico del supramundo de la Alianza. Dios mío. Si estoy en lo cierto y no me cabe la menor duda, tienes el mismísimo código que la doctora Mossman intentaba recuperar. ¿Cuánto tardarás en llegar? En cuanto descansemos un poco, nos pondremos... No hay tiempo que perder. Hay que acelerar el programa de lanzamiento. Cuando traigas los datos, codificaremos el satélite y pondremos el maldito cacharro en órbita. Venid cuanto antes, los dos. Pero por Dios... ¡Papá! ¡Te estoy perdiendo! ¡Contesta! ¡Papá! ¿Estás ahí? ¡Papá! Continúan rastreando la superficie del sector. No. Conformidad remota. Aún no siguen. Tenemos que seguir. Busquen rastros de señales pasivas. Cumplan las restricciones del subnivel. Venga, por aquí. Genial, ha funcionado. Siempre encuentras una solución. El doctor Magnusson tiene un cohete en White Forest. Esperaba poder lanzarlo algún día con un satélite para conectar con los antiguos sistemas de Black Mesa. Pero lanzarlo era imposible mientras la Alianza estuviese intacta. No sé cómo piensan cerrar el portal con el satélite, pero supongo que lo sabremos cuando lleguemos. ¿Has oído? ¡Shh! ¡Silencio! ¡No estamos solos! ¿Se te ocurre cómo podríamos abrir la puerta? Con cuidado. Yo vigilo. Ayuda.
Vance, ¿cuál es el daño? Ah, son Freeman. Nos satisface que hayan sobrevivido. Pero el estado de las Alix Vance es grave. Para curarlas requeriremos más energía de la que poseo. Invocaré a los míos. Los míos se reunirán con nosotros en un refugio bajo la superficie. Debemos llevarlas rápido. Las estabilizaremos si Freeman nos defienden. Rápido, Freeman. Nos aguarda la salvación. Su estado es delicado.
Detectados niveles de toxina fatal. Precaución. Detectada sustancia química peligrosa. Detectados niveles de toxina en la sal.
¡Hay hormigas, León! ¡Imbécil! Es Gordon Freeman. El Vortigaunt dijo que estaba en camino. Dr. Freeman, Alex Vance está allí. El Vortigaunt intenta curarla. ¡Ah! Freeman. Coincidimos. Alex Vance se aferran levemente a la vida. Los míos aún están lejos. Por ahora, que no nos perturben. Sí, bueno, esto... Mientras estés aquí abajo, Freeman, puedes echarnos una mano. Te enseñaré cómo funcionan los sensores de hormigas. Hay suministros aquí por si los necesitas. Botiquines y munición, ese tipo de cosas. Este sensor se encenderá si se aproxima una hormiga por el túnel. Cuantas más luces, más hormigas. Si se ilumina un túnel, desplazaremos algunas torretas frente a él. Sencillo, ¿no, doctor? Doctor. Cuando vienes. No te han seguido, ¿no? No le hagas caso, doctor. Estamos alterados porque este lugar está infestado de hormigas. Dice que mientras no pisemos las larvas, no deberían oírnos desde el nido. Bueno, no me gustaría poner en práctica esa teoría. Solo nos quedan dos torretas. Y encima están pegadas con cable de empalar y cinta adhesiva. Pueden ser un buen apoyo, pero no me fiaría si la vida dependiera de ellas. Griggs, ¿quieres enseñarle al Dr. Freeman dónde están los suministros? Ah, sí, allí abajo, junto al Vortigaunt. Tienes todo lo que necesitas. ¡Ya vienen! ¡Una luz! ¡Una luz! ¡Lo veo! ¡Vamos al Vortigaunt! ¿Hormiga León antes? ¡Aquí, Shelly! ¡La brecha está cubierta! Estaremos bien mientras... ¡Freeman, las torretas son cosa tuya!
16 está cubierto. Que tenga una encima. Sería bien que me ayudaras. No. Sí. No, claro, si solo vine en medio. Sí. ¿Qué piensas eso? ¡Dos luces! ¡No resistiremos mucho más! ¡Debes vigilar todos los túneles, Freeman! ¡Lo conseguiremos, ¿verdad, tío? Seguro que podemos hacerlo. Thank you.
paso la última torreta. ¡Necesitamos ayuda! ¡Tres luces! ¡Ya van tres luces! ¿Por qué hay tantas? ¡Creo que las subestimamos! ¡Preparaos! ¡Dios mío, preparaos! ¡Tres luces! ¡Esto no pinta bien! Son los Vortigaunts, ¿lo han logrado? ¡Sí! ¡Ya lo sé! Freeman. Un retraso desafortunado. Muchas hormigas murieron, pero aún más quedan. Debemos atender a Alex Vance. No hay tiempo. Más hormigas se aproximan. Las aplacaremos. Siguiente urgencia. Son Alex Vance. Sus heridas son graves. Necesitaremos sumergirnos en la vortecencia. Por supuesto. Requerimos el extracto larval. Sí. El extracto. Sí. De acuerdo. Emprenderé el viaje a las profundidades del nido para sacar el extracto del nectarium sagrado. Pero ir solo sería una locura. Nos quedaremos para mantener viva a Alex Vance. Por favor, Freeman, uníos a mí. Sí, llevad sí. a Freeman. No hay mejor compañía. Así es. Bien dicho. Vuestras órdenes. ¡Adelante!